Luis Ordóñez es probablemente uno de los más respetados caricaturistas en Argentina. Él trabaja en varios canales de televisión, en las mejores publicaciones, y hace unas caricaturas que las verán ustedes en un momentito. Realmente es que realmente yo estoy impresionado con el trabajo que hace. Dice que una fotografía o una muestra vale más que mil argumentos. Bueno, yo creo que sí, lo podemos mostrar. En realidad la caricatura, que tal vez a veces está menospreciada o tal vez vista como un arte menor, nosotros tratamos de que sea realmente, que entre a dentro de las artes plásticas y que se valore. ¿Cómo comienza Luis Ordóñez en la caricatura? Yo comienzo desde muy chico trabajando, imitando a un grande que había en Argentina, llamó Abel Dianiro, y a partir de ese momento fue quien me incentivó a mí a ser caricaturista, es decir, copiando primero y después poniendo, digamos, a mis profesores, a mi familia como ejemplo, a mis amigos. Ahí empecé a perder amigos. Ahí empezaste a perder amigos precisamente, demasiado complicado. Pero yo empecé de muy chico y nunca tuve la suerte de encontrar una escuela que me enseñase caricatura. Es decir, que no había, enseñaban el clásico jarrón, la manzana, las naturalezas muertas. Y yo quería ser caricaturista. Creo que esto es un don que Dios me regaló, porque en definitiva no lo aprendí. Así que creo que vino conmigo, ¿no es cierto? Vino adexado a mí. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el diseño humorístico y la caricatura? El diseño humorístico es todo aquel que desarrolla, por ejemplo, un chiste, un humor gráfico, que lleva la realidad de la política, del espectáculo, a un chiste, con letras o humor mudo. Sí. El caricaturista es un poco quien lleva el agasajo a la gente por medio de una sonrisa. Maravilloso, Luis. Todo el mundo llama, pregunta quién ha hecho esas caricaturas, y yo, con todo el orgullo del mundo, digo: Luis Ordóñez. Orgulloso de que estés en nuestro programa y orgulloso de ser tu amigo. ¿Qué le puedes decir al público ahora que nos despedimos hasta la próxima semana? Luis Ordóñez agradece a los medios gráficos, radiales y televisivos que permitieron mostrar el maravilloso arte que, como él dice, Dios me regaló. A todos los medios, nacionales y extranjeros, gracias. Muchas gracias.